En el marco de las acciones cívicas multisectoriales en beneficio de los pobladores de las zonas más alejadas del país, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas brindó más de 6.000 atenciones entre médicas y de servicios de Estado a los pobladores del distrito cusqueño de Villa Virgen, en el Valle de los Ríos, Apurímac, Eni y Mantaro, durante la realización de la primera jornada multisectorial de 2018. Desarrollada entre el 9 y 13 de marzo, la jornada brindó de forma gratuita atenciones médicas y especializadas en traumatología, cirugía, ginecología, odontología, entre otras especialidades, que fueron posibles a través de la sanidad de las Fuerzas Armadas, E-Salud y el Ministerio de Salud. De la misma forma, se brindaron atenciones en programas y servicios del Estado. El ministro de Defensa, Jorge Kisik, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Almirante José Paredes Lora, supervisaron el desarrollo de esta jornada. Cabe precisar que el Comando Conjunto ha previsto desarrollar diversas acciones cívicas multisectoriales, siendo la próxima en abril en el distrito de Pangoa, en el departamento de Junín. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.